Bienvenidos a Cine Números. En esta ocasión he preparado para ti 6 películas de amor juvenil, porque nada más reconfortante para el alma como esos amores que sin duda dejan huella en el corazón hoy, mañana y siempre. Comenzaré con una película castigada por la crítica, pero que ocupó la segunda posición en taquilla en su debut, The Lucky One o Cuando te encuentre, drama estadounidense de 2012 basado en la novela de Nicholas Sparks, dirigida por Scott Hicks y protagonizada por Zac Efron y Taylor Schilling. Durante una de sus misiones en Irak, Logan halla enterrada en el desierto una fotografía de una risueña chica. Viendo que no pertenece a ninguno de sus compañeros, decide guardarla. A partir de ese momento, su suerte comienza a cambiar, o por lo menos eso es lo que quiere creer, tras las coincidencias de ganar en el póker y sobrevivir a una bomba que mata a 2 de sus compañeros. Es por esto que Logan comienza a considerar a esa chica como su amuleto de buena suerte. A su regreso a Estados Unidos, se dará a la tarea de buscar a la mujer, y es así que la localiza en Carolina del Norte. Su nombre, Beth Clayton, una joven madre divorciada que lucha por salir adelante. Pronto Logan, y sin tener conocimientos de sus nuevas labores, termina trabajando en la residencia canina de la familia de Beth. Durante su estancia comenzará a enamorarse más de Beth, incluso sin tomar en cuenta todo aquello que se interpone, pero al mismo tiempo con un temor profundo a que se descubra su gran secreto y la relación se arruine. Con bellas postales y exceso de clichés, se trata de un retrato bien contado, y aunque no pasará la historia como una de las mejores películas en su género, al final consigue su cometido, ser una linda historia de amor. ¿O acaso en temas de amor no hay imperfección? En Amazon Prime Video. Vamos ahora con Remember Me o Recuérdame, drama romántico estadounidense de 2010, dirigido por Alan Calder, protagonizado por Robert Pattinson y Emily DeRaven. Tyler, un joven rebelde de Nueva York y que tiene muy mala relación con su padre debido a la trágica muerte de su hermano, cree que no hay nadie en el mundo capaz de comprender lo que le ocurre. Hasta entonces, el único amor de su vida ha sido su hermana menor, Caroline, a quien cree tener que proteger después de que su familia se ha desintegrado. Sin embargo, por una casualidad del destino, conoce a Ali. Y aunque el amor era lo último que figuraba en sus planes, todo parece cambiar a medida que el espíritu y el cariño de la chica irrumpen la vida de Tyler. Poco a poco comienza a enamorarse de ella de forma inesperada. Y es a través de ese amor que empieza a descubrir una razón de vida, pero no tardarán en salir a la luz secretos ocultos y que la tragedia se cuele sobre ellos. Con una trama un tanto fácil de comprender, pero un cierre intenso, se trata de una cinta del poder del amor y cómo ese sentimiento tan bello es capaz de sacarnos del fango del dolor para recordarnos que el tiempo es el único inconveniente, pues no sabemos con certeza cuánta vida nos quede, así que debemos aprovecharla al máximo, en Netflix o Amazon Prime Video. Para la cuarta posición he seleccionado Paper Towns o Ciudades de Papel, película juvenil de romance y misterio estadounidense de 2015, adaptación cinematográfica de la tercera novela del escritor John Green, protagonizada por Cara Delevingne y Nat Wolff, bajo la dirección de Jack Schrader. Quentin Jacobsen, conocido como Q, vive al lado de su amiga de la infancia Margot Roth, de la que ha estado enamorado desde siempre, pero se han distanciado después de un trágico incidente, aunque Q no ha dejado de tener sentimientos hacia ella. Cierta noche, Margot aparece en la ventana de su dormitorio vestida de ninja con un plan para vengarse de su exnovio, así que convence al chico de ayudarla, quien sin dudarlo acepta. Al día siguiente, cuando Q llega al colegio, descubrirá que Margot está desaparecida y, obligado a digerir lo sucedido, empieza a indagar en las pistas que la chica ha dejado, pero cuanto más cerca cree estar de encontrarla, así también se va alejando de la imagen que tenía de ella. Una cinta amena, fluida, desmenuzada e inofensiva, que logra empatía juvenil, donde se hacen presentes los amores no correspondidos, con momentos emocionantes y conmovedores en el maravilloso universo de la pubertad, donde aún no se tiene claro el futuro de la vida, en Disney Plus o Apple TV Plus. Sigo con Palmeras en la Nieve, película española de 2015 basada en el bestseller nacional de Luz Gabás, dirigida por Fernando González Molina y protagonizada por Mario Casas, Berta Vázquez y Adriana Ugarte. En 1953, los hermanos Jacob y Kellyanne viajan desde los Pirineos de Huesca hasta la colonia española de Fernando Po para trabajar en una plantación de cacao. En el lugar, Kellyanne se enamora de una joven nativa, un amor prohibido en aquellos tiempos debido a los contrastes sociales. 5 décadas más tarde, Clarence, hija de Jacob, descubre una carta olvidada durante años que la empuja a viajar a ese antiguo lugar donde su padre y tío pasaron la mayor parte de su juventud y donde intentará descubrir los enigmas familiares y los secretos ocurridos. Así la chica desenterrará una historia de amor imposible marcada por la amistad, la pasión, el amor y el odio, cuyas consecuencias alcanzarán su presente.
Una cinta con gran reparto, buena realización y ambientación, y con la habilidad para transmitir la emoción a pesar del tono tibio para entrelazar la trama y las situaciones predecibles. Pero indudablemente es un tema que no le hace perder calidad a la historia. Prueba de ello, sus 5 nominaciones en los premios Goya, en Filmin Latino o Blim. En la segunda posición te comparto The Perks of Being a Wallflower, o Las ventajas de ser invisible, drama adolescente de 2012, basado en la novela homónima de su director Steven Chbosky, y quien también se hizo cargo de la adaptación, generando muy buena respuesta tanto para la crítica como para el público, protagonizada por Logan Lerman, Emma Watson y Ezra Miller. En la década de los 80s, Charlie es un estudiante tímido e introvertido, recién llegado a un nuevo colegio y a quien le cuesta mucho trabajo hacer amigos, por lo cual pasa la mayor parte del tiempo en solitario, con la única amistad que ha logrado en su profesor de literatura, a quien le confiesa la ansiedad que le provoca la preocupación de sus padres por su condición. Cierto día, durante un partido de fútbol americano, se anima y empieza a conversar con Patrick, un carismático estudiante de último año, y su hermanastra Sam, por quien siente un flechazo inmediato. A partir de ese momento, su vida dará un giro inesperado cuando Sam y Patrick, en calidad de mentores, le muestran formas para defenderse y hacer frente a los contratiempos como la amistad, temas de chicas, sexo, drogas y problemas familiares, mientras se esfuerza por encontrar su verdadero lugar de pertenencia y donde se sienta finalmente cómodo. Una cinta en esta ocasión castigada por la taquilla, pero sin duda una propuesta definida e interesante que engancha y agrada, contada con sutil delicadeza de una realidad que impera en la jungla juvenil y cómo sobrevivir a ella, que no vendría mal le dieran una oportunidad porque de verdad es una historia fabulosa, en Netflix. Y finalmente, para cerrar este conteo, vamos con una historia que en poco tiempo se convirtió en tendencia para Netflix y que fue galardonada con un premio en el Festival de Cine de Tribeca, The Hall of Head o Si Supieras, película estadounidense de romance de 2020, escrita y dirigida por Alice Wu, quien arropó un tema tabú sobre la temática LGBT, como fuera el caso de Call Me By Your Name, protagonizado por Lia Lewis, Daniel Dimmer y Alexis Lemire. Ellie Chu es una estudiante de descendencia china, vive con su padre, es poco sociable y tiene un talento nato para la literatura, don que utiliza para vender ensayos a sus compañeros y así poder ayudar con los gastos. Su vida transcurre con normalidad hasta que cierto día su compañero Paul Monsky le pide ayuda para escribir una carta de amor a Aster Flores, la chica más popular de la escuela. En un inicio, Ellie no está convencida de la encomienda, pero sabe que necesita dinero para pagar las cuentas de su casa, así que no tiene más remedio que aceptar. A medida que pasa el tiempo, lo que sería solo una breve participación en la misiva de amor, terminará por convertirse en un juego de identidades cuando Ellie descubre que está enamorada de Aster y todos pueden salir perdiendo. Con una gama diversa de temas y un triángulo amoroso bañado de frescura en un universo adolescente donde la juventud está ansiosa por encajar, es una cinta brillante que de verdad engancha y nos muestra que la amistad también tiene su propia historia de amor, por supuesto, en Netflix. Para Cine Números, soy Arlina Machorro. Me puedes seguir en Twitter como @arlinabel. Recuerda darnos manita arriba y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en nuestra siguiente entrega de Cine Números.